El muy astuto de Claudio Linares consiguió una copia de las cintas de vigilancia del banco alemán. Y se ve tu imagen claramente. No te adelantes. Lo que tienes que hacer es mantenerte escondido por lo menos 3 meses, porque estoy seguro que si Linares te identifica, moverá cielo, mar y tierra para encontrarte. No se preocupe. Estoy a 10.000 kilómetros del país. Ándale, mija, ya, deja eso. Ay, mamá. Aunque ya lo hablamos, me sigue preocupando mucho cómo vaya a reaccionar el Lorenzo. Pues sí, mijita, a mí también me preocupa. Es natural que al principio le duela saber que pues no llevan la misma sangre. Pero va a tener que aceptarlo. Pues sí, pero ya sabe cómo es. Se va a poner a cuestionar y a hacer muchas preguntas. Pues que pregunte, mijita. Que pregunte lo que quiera. Pero lo único que tiene que entender es que usted y él son hermanos. No importa la sangre. Los dos se criaron juntos. Tanto Migaldino como yo, pues los vimos crecer igual, sin distinción, con el mismo amor, Luciana. Sí, mamá. Y aunque yo quiera mucho al licenciado Linares, desde antes de saber que es mi papá, para mí mi papá es Galdino. Mi mamá es usted y mi hermano es Lorenzo. Mi corazón está con ustedes, es de ustedes. Y eso lo tiene que entender. Ay, mi hija. Ay, mamá. Gracias. No alcanzo a reconocer al hombre con los lentes oscuros que está atendido por un ejecutivo. ¿Quiere que regrese el video? Sí, sí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Reconociste a alguien? Por supuesto que lo conozco. Es Pedro Campos. Era un empleado del área de finanzas. ¿Tuviste alguna relación con él o qué? No, no, no. Claudio estaba encargado de ese departamento en aquella época. Ahora entiendo por qué le fue tan fácil cometer el fraude. Seguramente ese hombre era incondicional de Linares. Perdóname, perdóname. Eso no lo sabemos. Estás especulando. El único hecho que tenemos aquí es que este video le sirve a Linares. Porque definitivamente no es él. Probablemente dio la orden, eso sí. Así que lo que tenemos que averiguar es quién autorizó la firma de la transferencia bancaria. ¿Quién la hizo? Evidentemente no, Oscar. Pero sí fue Linares quien contrató a ese tipo para firmar el documento, hacer la transferencia y defraudarme. Perdóname, esas son tus sospechas. Pero en la ley se necesitan pruebas. Así que tenemos que averiguar dónde está el tipo y hacer que declare. ¿Y si el tipo no aparece? Disculpa, ¿que no aparezca? Bueno, eso sembraría duda al señor juez y la moneda quedaría al aire. Aldo, Aldo. Oh, estoy muy preocupada por el osito. Estoy segura que no se va a quedar así, tan tranquilo. Ya, Vicky. No creo que haga nada. Ya deja de angustiarte, por Dios. Ay, como si no lo conocieras, Aldo. Algo va a ser, estoy segura. Y tú eres el culpable de esto, Aldo, ¿eh? Ahora tenemos que solucionarlo. Por favor, ven, por favor. Mira, ahorita no puedo porque aquí me tiene mi tío. Y está metido en su oficina desde hace un rato con Oscarín y no me puedo ir hasta que él se vaya, pero en cuanto pueda, voy a verte, ¿eh? Besitos. Bueno, voy a tratar de localizar a este tipo, Pedro Campos. Y si lo localizas, oblígalo a declarar la verdad. Bueno, esa es la idea. Yo, por mi parte, voy a tratar de localizarlo. Muy bien. ¿Nos vamos? Adelántate. Voy a esperar al inútil de Aldo. Suerte.
salte de mi corazón, Luciana. Ya no quiero sufrir por no tenerte. Por favor. Ya salte de mi corazón. Acabamos de recibir la notificación del juez Manríquez de Anda. Ha revertido el proceso del fraude. Efectivamente, no pudimos parar esto, así que el señor juez ya dictó fecha para la primera audiencia con el señor Linares. No entiendo, pero no lo puedo reconocer. No se preocupe. Por fortuna ya nos dieron fecha de audiencia. ¿Tan pronto? Sí, y ya tenemos todo listo para presentar la apelación. Falta ese hombre, el que aparece en los discos. Pero usted no lo reconoce, licenciado. No. Y con esos lentes oscuros, menos. Pero no me quito de la cabeza que debe de tratarse del mismo prestanombres que fungía como presidente de la constructora Fantasma. Pues ojalá que el licenciado Barrera nos traiga información al respecto. Buenas tardes, licenciado. Melissa, pasa, por favor. Toma asiento. ¿En qué te puedo servir? Pues vine a traerle la invitación para mi examen profesional. Ah, muchas felicidades. Estas cosas siempre emocionan. Sí, ¿verdad? Melissa, me gustaría platicar contigo, pero en estos momentos estoy un poco atareado. ¿Te puedo invitar a desayunar o a comer? Sí, licenciado, usted dígame qué día y yo me ajusto. Bien. Déjame ver en mi agenda con Norma. Sí. Permíteme. ¡Norma! Campos, habla Maximino Torres Landa. Escúchame bien. El muy astuto de Claudio Linares consiguió una copia de las cintas de vigilancia del Banco Alemán. Y se ve tu imagen claramente. No te adelantes. Lo que tienes que hacer es mantenerte escondido por lo menos 3 meses, porque estoy seguro que si Linares te identifica, moverá cielo, mar y tierra para encontrarte. No se preocupe. Estoy a 10.000 kilómetros del país y con nueva identidad. Pues así quiero que sigas. Nunca regreses al país. Perdón, Rodrigo, ¿puedo pasar? Sí, por favor. Necesito enseñarte algo. Aquí tengo las imágenes que me mandó el Banco de Alemania. No quise comentar nada en la reunión, pero tu padre ya lo vio. Así que, si me permites, aquí están las imágenes. Justamente del fraude de la transferencia. Quiero que las veas. ¿Y aparece Linares? Velo. ¡Patricio! ¡Hermano! ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal, bien, Jorge? ¿Cómo va la terapia? Mejorando a pasos agigantados. Muy, muy bien. Bueno, pues en la tarde vengo para sus masajes. Un día de estos, Patricio les va a dar una grata sorpresa. Muy bien, hermano, muy bien. Sí, yo muy bien, pero tú muy mal. Dijiste que te ibas a meter al estanque conmigo. Y te lo voy a cumplir, claro. Te lo prometo. Sí, claro, claro. Si el prometer no empobrece, si dar es lo que aniquila. Te prometo que no pasa esta semana, te lo juro. Bueno, pues yo me retiro. Nos vemos por la tarde. ¿Va? Ay, Jorge, ¿no quieres un vaso de agua? Lo hice Matilde para Patricio, lo tiene muy consentido. Claro. Muchas gracias, pero tengo un poco de prisa. Nos vemos en la tarde. Chao. Gracias. Listo, gracias. Bye. ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo a esta hora por aquí? Patricio, llegaron las cintas que solicitó Linares al Banco Alemán. ¿Y ya las viste? Sí. Y claramente se ve un tipo que hace un movimiento bancario. Se ve el mismo tipo en 2 ocasiones más. Esos movimientos bancarios coinciden con los que Linares hizo en la misma hora y la misma fecha. El problema es que el tipo no es Linares. Exactamente. Su físico es muy diferente, es obvio que no es él. El asunto aquí, Patricio, es que ese hombre firmó los documentos que avalan la transferencia y la firma sí es la de Linares. A ver, pero si el hombre ese no es Linares, es un impostor que falsificó la firma de Claudio. Exactamente. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues localizar a ese hombre. Es obvio que era cercano a la sociedad de mi papá y de Linares. ¿Y mi papá no lo identifica? Sí.
le dijo a Oscar que se llama Pedro Campos y que está casi seguro que era de total confianza de Linares en el área de finanzas. Bueno, entonces eso quiere decir que si mi papá lo identificó, con más razón Linares. Pues eso no lo sabemos todavía. Ay, Dios. Mamá. Llega Lorenzo. Mamá, ya llegó el camión de Lorenzo. Me escondo, me escondo. ¡Lorenzo! ¡Mi hijo! ¿Cómo está, mamá? Muy bien, mijo, muy bien. Abrace a su madrina. ¡Ahijado! ¿Cómo dejó a mi Violeta? Muy bien, madrina. Ya ve que la Violeta siempre está bien. ¡Qué bueno! Luciana. ¿Qué voy a hacer, tío? ¿Y para cuándo es? Todavía faltan muchos meses, Lorenzo. ¿Y ya pensaste cómo le vas a poner? No, si todavía ni sé qué va a hacer. Bueno, digo, si quieres, pues puedes ir considerando ponerle Lorenzo, ¿vas? ¡Vámonos ya para todo. La casa, mijo! Hicimos unos... Oye, Lorenzo. ¡Te vas a chupar Lorenzo. Los dedos! Oigan, ¿y el Ariseno vino? Que se quedó haciendo tarea, dijo. Yo tantas ganas que tenía de verlo. Le traigo un regalito, pero pues me lo voy a comer yo. Pues sí. ¡Aquí está! Muchacho, este atrabancado. Pensé que eras un fantasma. No, pues el fantasma está en la iglesia. ¿Estos cuentos? Órale, vamos. ¡Ande, pues vamos para la casa! ¡Ay, qué aricero!